Estamos de regreso en si de comer se trata y el día de hoy nos acompaña en el estudio el director de Maceda Models y además director de Nuestra Belleza Puebla el licenciado Jorge Maceda Villa quien nos va a platicar hoy acerca de lo importante que es tener una relación entre la correcta alimentación y el modelaje Jorge cómo estás bien, muy bien, bien Juan muchas gracias por invitarme a tu programa muchas al contrario gracias. encantado que estés aquí con nosotros y bueno como director del certamen de Nuestra Belleza Puebla que bueno próximamente se habrá la, se abrirá la convocatoria y eso es lo que quiero que nos platiques ahorita más adelante bien. quiero Platicarte y que, me y que me digas cuál es la importancia que tiene la nutrición en un concurso de belleza. Híjole, Juan, pues imagínate, es, es importantísimo. Eh, hay ocasiones y sí nos han llegado que llegan chavas guapísimas con super cuerpo, con lo que tú quieras, pero sí ha, sí ha habido casos que nos llegan con un problema de nutrición, ¿no? Entonces, claro que es importante, tiene que haber un equilibrio entre el físico, entre, entre la belleza estética y obviamente entre, en, en, en una nutrición sana que también se refleja en la belleza. Eh, estética es importantísimo y, y bueno además de todo pues es una cosa que se tiene que, que mediar entre, entre la belleza estética entre la salud y obviamente la inteligencia y la proyección de las, de las chicas se promueve que las concursantes tengan algún plan de alimentación Sí, por supuesto, por supuesto, es importantísimo. De hecho, bueno, eh, tú sabes, tú eres el nutriólogo de, de Nuestra Belleza desde hace dos años y claro que se promueve. Eh, muchas niñas llegan a lo mejor con algún problema de nutrición o algunos kilitos de más, entonces sí es súper importante que las vea un nutriólogo, en este caso las, las ves tú y es importantísimo. Es un registro obligatorio. Es un requisito obligatorio, de hecho es un requisito obligatorio en el Estado de Puebla y en todos los estados y también a nivel nacional. Ok, eh, ¿qué pasa si detectan o si detectamos como aquí? Que una niña tiene algún problema de anorexia o de bulimia. O sea, el nutriólogo se los hace saber ustedes. ¿Ustedes qué acción toman? Pues es difícil, es difícil darse cuenta si, si existe un problema de estos. Eh, en una ocasión, la, la persona que viene a hacer el casting. Eh, nacional se dio cuenta de una de las chavas, era una chava que estaba haciendo un casting y no lo pasó eh, tú sabes obviamente más de, de esto, pero sí vio algunos rasgos y nos dijo, eh, tienen que saber percibir porque las niñas se les ve esto, ciertas eh, facciones en la cara, hay signos clínicos hay muy... signos clínicos, yo no te sé decir tú lo sabes detectar y obviamente eh, sí sería muy importante en, en el caso en que llegara una de las chicas a tu consultorio llegara con un problema de esos, claro que sería importante que tú nos pudieras decir, sí, sabes que existe el este problema y y hablarlo. Tú ¿Pero como cuál nutriólogo? es la consecuencia? O sea, la niña sale expulsada del concurso por tener un problema de anorexia o bulimia. Que sí. Yo creo que sí, tendría que ser Porque algo superado. Su claro, tendría que ser algo superado, y una vez que esté superado eso, el próximo año puede volver a aplicar para concursar sin ningún problema. Tú, como director de, de, un, de una casa de modelos, Maceda Models, eh, ¿qué opinas de las campañas que se han lanzado ahora en el mercado de la talla cero? Por ejemplo, de, de no más a la talla cero. Pues yo creo que está terrible. O sea, está terrible de, de hecho ser talla. A cero, a eso, a eso me refiero, ¿no? Eh, y de hecho, creo que a nivel internacional la tendencia ya ahora es a tener a las modelos eh, pues con más carne, o sea, la, la realidad es que se ven muy mal, eh, han, han sido eh, estereotipos para muchas de las chavas, por eso tantos problemas de, de, de bulimia y anorexia, y creo que las agencias estamos eh, comprometidas socialmente en no apoyar ese, ese tipo de. Eh, de tallas, de talla cero y ese rollo, ¿no? Eh, de hecho, en la agencia que, que tengo yo, eh, Maceda Models, eh, de, todas las niñas están perfectas. O sea, si hay una niña que tiene algún problema de peso, que se ve súper baja de peso, es cómele, cómele, porque no puede estar así en esta Inmediatamente, agencia, ¿no? obviamente, Inmediatamente. Lo, se lo haces notar. Eh, ¿cuándo, comienza, cuan, ¿Cuándo comienza el periodo de reclutamiento de las niñas para Nuestra Belleza Puebla, 2013? Pues mira, Juan, eh, la campaña nacional como tal arranca el 24 de marzo, me parece, por ahí. Entonces, lo que hace la Coordinación eh, Nacional de Nuestra Belleza México es mandar el material a los, a los estados, de ahí nosotros los lanzamos de una manera estatal y es así como inicia la campaña formal. Sin embargo, eh, yo como director de Nuestra Belleza Puebla hago por medio de mis redes sociales y, y, y un scouting que también me la paso haciendo en universidades y en lugares así, hago una previa campaña para que cuando yo llegue el casting llegue un grupo de, de chicas muy interesante. Muy bien, eh, hay una página oficial de Nuestra Belleza Puebla eh, en Facebook, ¿no? Por, supuesto, por eh, supuesto. La gente la puede visitar, se puede hacer amigo de esta página, es puede darle... Fanpage. Es una fanpage. Entonces, con que le pongan eh, me gusta, ya inmediatamente sabrán todas las noticias respecto a Nuestra Belleza Puebla. Está como Nuestra Belleza Puebla oficial. Ahora, si una persona conoce o tiene una conocida o tiene una hermana, un, una novia que piensa que da el ancho para estar en un concurso de este tipo, pues nos encantaría que bueno, nos hiciera saber, ¿no, Jorge? Por supuesto, eso es importantísimo. De hecho, la gente que llega por recomendación es eh, en, en su mayoría las, las candidatas. Eh, muchas veces las niñas no se creen lo suficientemente bonitas como para concursar. Entonces, es un fenómeno bien extraño de que me habla el primo, la tía, la mamá. En el caso de Paola que ganó eh, este año, que es un Belleza Puebla, me habló la mamá. O sea, las niñas no se creen lo suficientemente bonitas para ser nuestra belleza Puebla, ¿no? Entonces, si si alguien tiene la prima, la amiga, la sobrina, lo que sea, que cree que la puede denunciar, se los vamos a agradecer muchísimo que, que nos la denuncie y eh, seguramente va a ser una niña muy bonita, ¿no? Tienes en mente, más o menos, no se sé si te agarra en upside, el, el, los requisitos para poder concursar la estatura, Sí, son varios requisitos, pero bueno, los más importantes es el 168 mínimo de estatura. Sí, por favor. Sí, por favor, es súper importante. Obviamente lo que están buscando es una modelo, una modelo que tiene que ser alta, ¿no? Claro, claro. Y de hecho muchas veces las niñas llegan con el 165 diciendo que miden 168, no es cierto. Yo las mido y si no dan el 168 no pueden concursar, no pueden hacer ni el casting. Entonces 168 mínimo eh, de estatura, tienen que tener entre 28, digo entre 18 y 23 años. Ser estudiantes, eh, obviamente solteras, eh, eh, no ser mamás ni nada por el estilo. ¿Qué pasa con las cirugías? Muchas veces se ha especulado que en los concursos de belleza eh, dicen es que todas las chicas tienen que concursar sin cirugías. Si ¿Sí está permitido o no está permitido, si ¿Sí hay chicas con cirugías concursando. Sí, sí, Juan, la verdad, sí es que está permitido. O sea, es, es algo de nuestros tiempos, es algo que hace ver a las mujeres. Eh, que tienen algún defectito, pues se los pule y las hace ver más, más bonitas. Sí, sí está permitido, no hay ninguna limitante al respecto. En cuanto a la preparación eh, de educación, ¿está permitido que las chicas, por ejemplo, eh, eh, tienen que tener un, un, estar a la mitad de su carrera universitaria, tienen que solamente tener preparatoria? Tienen que ser estudiantes. O sea, de, tienen que estudiar algo. Eh, tienen que estudiar algo o recién egresadas o tener una carrera, este, que ya terminaron. No puede ser una persona que esté en, en su casa sin hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos buscando ese equilibrio entre la belleza eh, física y la inteligencia de la mujer, ¿no? ¿El idioma inglés? es importante el idioma inglés no es un requisito primordial pero pero claro todo todo va sumando no O sea es una mujer ya de más completa entre más completa pues eh, es una mejor representante Jorge, pues un placer haberte tenido acá Gracias. cuéntanos a dónde te podemos encontrar si una persona quiere pertenecer a tu a tu grupo de modelos eh, a dónde te pueden localizar por favor danos tu teléfono Claro que sí juan eh, les dejo mi celular que es el 2225 466441 o pueden escribirme a nuestra belleza puebla hotmail.com o bien si se trata algo de la agencia es macedamodels.com. Y si usted nos quiere contactar por vía Facebook, recuerde que Nutsa Clínicas nos puede hacer llegar todos sus comentarios o marcarnos al teléfono 403-6992 y con mucho gusto yo, tu nutriólogo, resolveré todas tus dudas. Vamos a un corte comercial y regresamos.